Bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver cómo calcular el volumen de la pirámide pentagonal, que es el mismo procedimiento que hemos visto en todos estos videotutoriales. Entonces no va a haber nada novedoso. Entonces, la fórmula para calcular el volumen de cualquier pirámide, sin importar si es regular o irregular la forma, es esta: volumen es igual a área de la base por la altura de la pirámide sobre 3. Entonces, esta es la fórmula que nos permite calcular el volumen de cualquier pirámide. Lo único que cambia, pues, es el área de la base, ya que dependiendo de la figura que nosotros tengamos en la base, pues vamos a ocupar una u otra fórmula para calcular el área precisamente de esa figura. En este caso, como es una pirámide pentagonal, la figura que nosotros tenemos en la base es un pentágono. Entonces necesitamos conocer la fórmula para calcular el área del pentágono. Recordemos que la fórmula es la siguiente: área de la base es igual a perímetro por apotema sobre 2. Bueno, vamos a ponerle aquí perímetro de la base. Lo marco por esa B. De la base por el apotema de la base, o sea, de la figura que tenemos acá, sobre 2. Entonces, con esta fórmula podemos calcular el área de cualquier polígono regular. En este caso estamos considerando que las pirámides son regulares, es decir, que la figura que tenemos en la base es un polígono en donde todos sus lados miden lo mismo. Entonces podemos ocupar esta fórmula. Y bueno, ya si no conocemos el perímetro de la base, lo podemos calcular con la siguiente fórmula: perímetro de la base es igual a n, donde n es el número de lados de la figura de la base, por l, donde l es la medida del lado de la base. Entonces, básicamente estas son las tres fórmulas que nosotros necesitamos para calcular el volumen. Ahorita vamos a ver otro ejemplo donde necesitamos más, pero ya saben, vamos empezando con lo más fácil y poco a poco vamos aumentando el nivel. Entonces, vamos a hacer nuestro primer ejemplo: calcular el volumen de una pirámide pentagonal que tiene los siguientes datos. Tiene una altura de 15 metros, el lado de la base mide 25 metros y el apotema de la base que mida 10 metros. Para ir empezando con algo sencillo. Entonces, calcular el volumen de una pirámide pentagonal que tiene estos datos. Empezamos. O sea, lo que nos interesa principalmente es el volumen. Entonces, como es una pirámide, ocupamos esta fórmula: área de la base por altura sobre 3. Checamos los datos que tenemos. ¿Tenemos altura? Sí. ¿Tenemos área de la base? No. Tenemos que calcularlo. Para calcularlo utilizamos esta fórmula: área de la base es igual a perímetro de la base por apotema de la base sobre 2. Verificamos que tenemos. ¿Tenemos apotema de la base? Sí, aquí nos lo están dando. ¿Tenemos perímetro? No, ese hay que calcularlo. Lo calculamos con esta fórmula. Ahora, en el perímetro verificamos los datos que tenemos. ¿Tenemos L? Sí, es un dato que nos da. ¿Tenemos N? Pues en teoría no, pero ya nos están diciendo que es una pirámide pentagonal. N, recordemos que es el número de lados que posee la figura de la base. Si es una pirámide pentagonal, quiere decir que la base es un pentágono. Un pentágono tiene 5 lados, por lo tanto N es igual a 5. Entonces, quiere decir que sí, sí tenemos N. Y entonces ya podemos empezar a realizar los cálculos. Entonces, primero tenemos que calcular el perímetro de la figura de la base. Perímetro de la base es igual a N, que dijimos que es 5,
por L, que es igual a 25. Y esto es igual, 5 por 25, eso nos da 25, 50, 75, 100, 125. Como todos estamos trabajando en metros, sus unidades son metros. Ya tenemos el perímetro de la base. Ahora nos regresamos a lo que queríamos originalmente, área de la base. Entonces ya tenemos perímetro y ya tenemos apotema de la base. Entonces ya podemos calcular el área de la base. Área de la base es igual a perímetro, que nos salió de 125, por el apotema, que aquí nos están diciendo que es de 10. 10 sobre 2. Y esto es igual, realizamos las operaciones y tenemos lo siguiente. Sería aquí 1250 sobre 2. Y área de la base es igual a, ahí sería 625 metros cuadrados. Ya tenemos el área de la base, el único dato que nos faltaba para calcular el volumen. Entonces ya tenemos área de la base y ya tenemos altura. Ahora sí ya podemos calcular lo principal, el volumen. Volumen es igual a área de la base, que nos resultó de 625, por la altura, que aquí tenemos es de 15, sobre 3. Realizamos esas operaciones y tenemos lo siguiente. Eso sí no sé cuánto sea. 625 por 15. Entonces 5 por 5, 25. Llevamos 2. 5 por 5, 25. Llevamos 2. 5 por 2, 10 y 2, 12. Llevamos 1. 5 por 6, 30 y 1, 31. Luego aquí sería 5, 2, 6. Sumamos 5, 7. No llevamos nada. 3, 9. Entonces es igual a 9375 entre 3. Y ahora ya nada más realizamos esa división. Voy a hacerla hasta acá abajo. 9375 entre 3. Un número multiplicado por 3 nos da 9, sería 3. 3 por 3 son 9, para 9 es 0, bajamos el 3. Un número multiplicado por 3 nos da 3, sería 1. 1 por 3, 3, para 3, 0, bajamos el 7. Un número multiplicado por 3 nos da 7, sería 2. 2 por 3 son 6, para 7, 1, bajamos el 5. Un número multiplicado por 3 nos da 15, sería 5. 5 por 3, 15, para 15 es 0. Y entonces el resultado es igual a 3125. Y bueno, las unidades, como todos los estamos trabajando en metros, sus unidades van a ser metros, pero metros de volumen. Y ese sería el resultado. Entonces, ¿cómo ven? Se calcula de la misma forma que ya hemos visto en video tutoriales anteriores. La fórmula principal del volumen es área de la base por altura de la pirámide sobre 3. Para calcular el área de la base necesitamos ver qué figura tenemos. En este caso tenemos en la base un pentágono. Entonces necesitamos utilizar la fórmula del área del pentágono, que es esta: perímetro de la base por apotema de la base sobre 2. Pero no tenemos el perímetro de la base, entonces lo tenemos que calcular con esta fórmula. Vamos realizando los cálculos, si se dan cuenta es como en cadenita, y ya después llegamos al resultado. Es exactamente lo mismo que habíamos visto en videotutoriales previos, y les vuelvo a comentar lo mismo. Chequen lo que les están preguntando, lo que les están pidiendo, vean la fórmula. Si les falta un dato, busquen otra fórmula que les permita calcular ese dato. Y si les vuelve a faltar otro dato, busquen otra fórmula para calcularlo. Va a haber fórmulas, si les falta un dato, mientras les hayan dado los datos completos, siempre va a haber fórmulas que les permitan calcularlo. Ya si por ejemplo no les dieron la altura o la medida del lado, ahí sí ya lo veo muy difícil, porque el volumen pues está en función principalmente de estos dos elementos. Forzosamente al menos les deben de dar estos dos elementos para poder realizar todos esos cálculos. Si no se los dan, entonces sí, yo veo muy difícil calcular el volumen. Entonces, como ven, es muy fácil. En videotutoriales anteriores habíamos visto que el apotema de la base también se puede calcular. Entonces, en este ejemplo nos dieron apotema de la base, pero ¿qué hubiera pasado si no nos lo hubieran dado? Y de todos modos nos piden calcular el volumen. Es lo que vamos a ver en el siguiente ejemplo.
cómo calcular el volumen de una pirámide pentagonal a partir únicamente de la altura y del lado, sin que nos den el apotema de la base. Este es nuestro siguiente ejemplo, calcular el volumen de una pirámide pentagonal que posee estas medidas, una altura de 20 centímetros y su lado es de 10 centímetros. Entonces, como les había comentado, ahora ya no nos dieron el apotema de la figura de la base, o sea, el apotema del pentágono. Entonces, aparentemente no podemos calcularlo. Sin embargo, nosotros sabemos que sí se puede calcular. En videotutoriales anteriores vimos un método general que nos permite calcular el apotema de cualquier figura. En este caso vamos a calcular el apotema de la figura base, perdón, de la figura base, que es el dato que nos hace falta. Entonces, para calcular el apotema de la figura base utilizamos las siguientes fórmulas. Apotema de la base es igual a B por DAI de alfa sobre 2. Y para poder calcular el apotema de la figura base, primero necesitamos calcular el valor de B y el valor de alfa. Entonces, eso los calculamos con las siguientes fórmulas. B es igual a L, la medida del lado de la figura, sobre 2, y alfa lo calculamos con la siguiente expresión. Alfa es igual a 180 por N menos 2 sobre N. Entonces, primero, antes de calcular cualquier cosa, lo primero que tenemos que calcular son esos dos valores. Y ya que tengamos esos dos valores, ahora sí podemos calcular el apotema de la base. Entonces, cuando les ocurra esto, de que nada más les pidan el volumen de la pirámide pentagonal, pero no les den el apotema de la figura de la base, ustedes lo pueden calcular con estas fórmulas y ya ahí no habrá ningún problema. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a calcular el volumen de una pirámide pentagonal en donde solo nos dan la altura y el lado. Y bueno, vamos a ver por qué necesitamos el apotema de la base. Observen. Queremos calcular volumen. Utilizamos esta fórmula. Verificamos los datos que tenemos. No tenemos área de la base, pero sí tenemos altura. Como no tenemos área de la base, vamos a calcularlo. Entonces, ahora nos vamos al área de la base. No tenemos perímetro de la base, pero lo podemos calcular con esta fórmula. Y sin embargo, tampoco tenemos apotema de la base. Por esa razón es importante que conozcamos cómo calcular, porque lo necesitamos en esta fórmula. Si no nos lo dan y no sabemos cómo calcularlo, ya no podemos hacer nada. Por esa razón, ahora ya les dije cómo calcular. Entonces, observamos que ya podemos calcularlo con estas expresiones. Entonces vamos paso a paso. Bueno, otra vez recapitulando para que no se me pierdan. Queremos calcular volumen. Verificamos qué tenemos. ¿Tenemos altura? Sí. ¿Tenemos área de la base? No, pero podemos calcularla. Área de la base. ¿Tenemos perímetro de la base? No, pero podemos calcularlo. ¿Tenemos apotema de la base? Ahora no nos dieron, pero podemos calcular. Entonces vamos a empezar a calcular estos datos que son los que nos hacen falta. Vamos a empezar con el perímetro, que es lo más fácil. Entonces, perímetro de la base es igual a N, que es el número de lados de la figura de la base. En este caso el pentágono tiene 5 lados, por lo tanto N es igual a 5, por la medida del lado, que nos dicen es de 10 centímetros. 5 por 10 es igual a 50 centímetros. Entonces ya tenemos el perímetro de la figura de la base. Nos falta el apotema de la figura de la base, el cual calculamos con esta expresión. Pero como aquí nos está indicando, antes de calcular el apotema, primero tenemos que calcular estos dos valores. Entonces, B es igual a L, que vale igual a 10, sobre 2, y esto es igual a 5 centímetros, porque son líneas, no es área ni volumen. Ya tenemos B, ahora vamos por alfa.
alfa es igual a 180, n igual es el número de lados de la figura de la base, que ya vimos que es de 5, 5 menos 2 sobre 5, y eso es igual a 108 grados. Ya tenemos b y ya tenemos alfa. Entonces, ya que tenemos estos dos valores, como nos indica la expresión, ahora sí podemos calcular el apotema de la figura de la base. Apotema de la base, esto es igual a b, que nos resultó de 5, por tan. Recordemos que tan es una función que tiene la calculadora. Ahorita se las muestro. Y luego, entre paréntesis, alfa, que nos salió de 108 sobre 2, y esto es igual, entonces aquí está la calculadora. Ya más adelante les explicaré bien qué es tan, ahorita nada más mientras sepan hacerlo es más que suficiente. Aquí está la función tan, entonces nada más la presionan y automáticamente aparece en la calculadora. Entonces vamos a introducir, esta es la única operación que vamos a introducir, ya que necesitamos la función tan, que no sabemos cómo calcularla, para obtener ese resultado. 5 por tangente de 108 entre 2, eso es igual a 6.88. entonces apotema de la base es igual a 6.88. y ahora sí, ya tenemos perímetro de la base y ya tenemos el apotema de la base. Entonces ya podemos calcular el área de la base. Área de la base es igual a perímetro, que nos salió de 50. Ah, bueno, aquí al apotema nos faltaron unidades, son centímetros. Entonces, perímetro es igual a 50 por el apotema, 6.88 sobre 2. Realizamos esa operación. Vamos a hacerlo con calculadora para que no sea tan tardado. 50 por 6.88 entre 2 igual a 172. ¿Sí, 172? Sí. 172 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área de la figura base. No nos perdamos. Lo que queríamos calcular originalmente era el volumen. Entonces, volvemos al volumen. Ya tenemos área de la base, es lo que acabamos de calcular. Déjenlo como aquí. Y ya tenemos también la altura, es lo que tenemos acá. Entonces, ahora sí ya podemos calcular el volumen. Volumen es igual a área de la base, que nos resultó de 172, por la altura, que es de 20, sobre 3, y esto es igual, volumen es igual a 172 por 20 entre 3, es igual a 1146.66. Y ese es el resultado. Entonces, como ven, es relativamente simple. No es difícil, no es nada del otro mundo. Es algo relativamente simple. Nada más es ir buscando los datos que nos hacen falta. Era lo que les comentaba en el ejemplo de hace un momento. Aquí forzosamente nos tienen que dar al menos el lado y la altura. Eso es de ley. Si nos falta un dato como, por ejemplo, el perímetro de la base o el apotema de la base, aquí tenemos fórmulas que nos permiten calcularlo. Ya si no nos dan este dato, uno de estos datos, ya es difícil, porque básicamente esto es lo que limita a nuestra pirámide. Esas son las características importantes que definen su tamaño, su forma, todo. Entonces, porque falta uno de estos datos, ya no podemos calcular el volumen. Pero si nos falta, por ejemplo, el apotema, el perímetro o cualquier otro dato, ahí sí podemos calcularlo a partir de las fórmulas. Entonces, por lo general, incluso esto lo podemos aplicar con los prismas. O sea, lo estamos viendo con las pirámides,
Pero igual, si en los prismas no nos dan el apotema de la figura de la base, podemos utilizar estas fórmulas para poder calcularlo. Porque como les había comentado, el apotema de la base depende únicamente de la forma de la figura de la base. No depende ni de las caras laterales, ni de nada. Entonces, si se dan cuenta, son puros datos relacionados con la figura de la base, no con la pirámide. Entonces, si en una, si les piden calcular el volumen de algún prisma, pentagonal, hexagonal, pero no les dan apotema de la base, lo pueden calcular con esta expresión. Igual con un, no hemos visto antiprismas, nada más los hemos mencionado, pero igual con antiprismas se puede calcular, aunque no nos den apotema de la base, lo podemos calcular con estas fórmulas. Estas son generales para calcular el apotema de cualquier polígono regular. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Exactamente lo mismo. Calcular el volumen de una pirámide pentagonal, en donde solo nos dan dos datos: la altura de 30 metros y la medida de uno de sus lados de 15 metros. Entonces hacemos lo mismo. Queremos volumen. Verificamos la fórmula del volumen. ¿Tenemos altura? Sí. ¿Tenemos área de la base? No. Pero podemos calcularlo. Vámonos a él. La fórmula que nos permite calcularlo. ¿Tenemos perímetro de la base? No. Vamos a calcularlo. Entonces, perímetro de la base es igual a n, es el número de lados de la figura. Tiene 5 lados. 5 por l, que vale 15. Esto es igual 5 por 15, 15, 30, 45, 60, 75. 75 metros. Ya tenemos el perímetro de la base. Nos falta el apotema de la figura de la base. ¿Lo tenemos? No, no nos lo dieron. Entonces, podemos calcularlo con estas fórmulas. Pero como aquí nos indica, antes de calcular el apotema de la base, primero tenemos que calcular B y alfa. Entonces vamos a calcular primero esos valores. B es igual a L sobre 2. L es la medida del lado. 15 sobre 2 es igual a 7.5 metros. Ahora ya nada más nos falta alfa. Alfa es igual a 180. N, habíamos dicho que es el número de lados y que es 5. 5 menos 2 sobre 5. Y esto es igual a 108 grados. Ya tenemos B y ya tenemos alfa. Entonces, ahora sí podemos calcular el valor del apotema de la base. Apotema de la base es igual a B, que nos salió de 7.5, por tan de alfa, que es igual a 108, sobre 2. Realizamos esta operación con la calculadora y el resultado que tenemos es el siguiente. Veamos. 7.5 por la tangente de 108 sobre 7.5 por la tangente de 108 sobre 2. Eso es igual a 10.32. metros. Ya tenemos perímetro de la base y apotema de la base. Entonces ahora sí podemos calcular el área de la figura que tenemos en la base. Área de la base es igual a perímetro, que nos resultó de 75, por apotema de la base, que nos resultó 10.32, todo eso sobre 2. Y esto es igual a 75 por 10.32 entre 2, 387. 387 metros cuadrados. Ya tenemos el área de la figura de la base. Ahora sí podemos calcular su
su volumen. Volumen es igual a área de la base que nos resultó de 387. ¿Sí? 387, sí. 387 por altura, que es de 30, sobre 3, y eso es igual a 3870 metros cúbicos. Y este sería el resultado. Entonces, como ven, es exactamente lo mismo que vimos en el ejemplo de hace un momento. Calculamos, nos dan estos datos, y para calcular el volumen, primero vamos calculando todo lo que nos hace falta. Por ejemplo, el perímetro de la base, B, alfa, para obtener el apotema de la base y así poder calcular el área de la base. Ya que tenemos el área de la base, ya podemos calcular el volumen. Pero ahora, vamos a complicar un poquito las cosas. Supongamos que ya calculamos el volumen, pero no nos lo piden en estas unidades, lo quieren en otras unidades. Por ejemplo, en decímetros cúbicos. Y esto es muy importante porque a lo mejor nosotros queremos llenar una alberca, por decir algo, o un recipiente de, no sé, aceite. Y bueno, realizamos los cálculos y nos sale estos metros cúbicos. Pero nos dicen, yo no vendo mi producto en metros cúbicos, yo lo vendo en decímetros cúbicos. En metros cúbicos no sé de qué me estás hablando. Yo te lo vendo, pero en estas unidades. Entonces, para eso tendremos que pasar de un tipo de unidad a otra, para que sí podamos adquirir nuestro producto. Más que nada, por eso luego se realizan las conversiones de unidades, porque nosotros lo calculamos con unas unidades, pero cuando queremos comprar el producto lo venden en otras. Y pues ni modo de que nos quedemos así de, ¿y ahora qué hago? Pues yo no tengo metros cúbicos y me lo venden en decímetros cúbicos, ni modo que no lo compre. Entonces tenemos que realizar una conversión de unidades. Acá. Ahí está. Entonces, ¿cómo le hacemos? Para hacer una conversión de unidades, vemos la unidad que tenemos y la unidad a la que queremos llegar. Estamos en metros cúbicos, queremos llegar a decímetros cúbicos. Buscamos una regla de equivalencia que relacione a las dos unidades. Si existe esa regla de equivalencia, entonces, pues la escribimos. Afortunadamente, en este ejemplo, sí existe. Existe una regla de equivalencia entre metros cúbicos y decímetros cúbicos. La regla de equivalencia es la siguiente. En un metro cúbico, nosotros tenemos 1000 decímetros cúbicos. Ahora, todos los datos que tienen un tipo de unidad deben estar del mismo lado. Por ejemplo, aquí, todos los que tengan metros cúbicos irían, se escribirían con puros metros cúbicos. Todos los que tienen decímetros cúbicos irían de este lado, porque aquí están los decímetros cúbicos. Entonces, ¿cuál es el dato que queremos convertir? Este. Como sus unidades son metros cúbicos, vamos a escribirlo en lugar de los metros cúbicos. 3870 metros cúbicos. Y entonces, aquí iría el resultado. No sabemos cuánto nos va a salir. Lo que sí sabemos es que está en el lugar de los decímetros cúbicos. Entonces quiere decir que sus unidades son decímetros cúbicos. Y ahora sí, realizamos la famosa regla de 3, que a partir de 3 datos vamos a obtener un cuarto. Los pasos son una multiplicación cruzada del número de abajo de un lado por el de arriba del otro lado. 3870 por 1000, eso es igual a 3.870.000. Y el resultado de esa multiplicación, paso 1, la multiplicación cruzada, el resultado de esa multiplicación lo utilizamos para dividirlo entre el otro número de arriba. Vamos con el paso 2. Entonces, 3.870.000 entre 1 es igual a 3.870.000. Y el resultado de la división es el valor que nos hace falta aquí. 3.870.000.
70 mil. Y observamos las unidades. Ya habíamos determinado que son decímetros cúbicos. Si esas unidades son las que nos pidieron originalmente, quiere decir que este es el resultado final de la conversión. Entonces, como esto ya lo habíamos visto en videotutoriales anteriores, por si tienen dudas, esto ya lo habíamos visto. Pueden consultar los videotutoriales en conversión de unidades de volumen, lo encuentran igual en este canal, para poder entender esto. Entonces traté de dar un breve repaso de lo que es la conversión de unidades, porque no me fui directamente a vamos a hacer la conversión, sino fui explicando qué fuimos haciendo de forma rápida. Pero bueno, ya en ese video ya lo hago de forma más detallada. Entonces, si se dan cuenta, básicamente lo que hicimos fue lo mismo que en el ejemplo anterior. Calculamos el volumen de la pirámide pentagonal. En este caso, no nos dieron apotema. Entonces, tuvimos que calcularlo mediante estas fórmulas. Ya que lo calculamos junto con el perímetro, ya pudimos calcular el área de la base para posteriormente obtener el volumen. Y adicionalmente, lo que agregamos fue una conversión de unidades para cambiar de un tipo de unidades a otro. Recordemos que básicamente las unidades no es otra cosa más que el tamaño de las cosas que estamos midiendo. Por ejemplo, a lo mejor con metros cúbicos estamos midiendo la cantidad de, por decir algo, de cubos de este tamaño que caben en un recipiente. Y con otra unidad estamos midiendo igual la cantidad de cubos, pero más pequeña. No sé, por decir algo, este tamaño. Entonces básicamente es lo que se refiere a la conversión de unidades. El tamaño del cubo con el que estamos midiendo el espacio que ocupa el objeto. Les digo, en este caso, a lo mejor aquí, para estas unidades, estamos ocupando cubos más grandes. Por eso tenemos este valor. Y en este caso estamos ocupando cubos más pequeños. Por eso tenemos otro valor diferente. Básicamente es eso. Lo mismo ocurre que con los litros, que con los metros, que con los segundos, con todas las unidades que hemos visto y que faltan por ver y otras que se venden en otras materias, ocurre lo mismo. Es lo único que pasa con el cambio de unidades. Simplemente es el tamaño con el que estamos midiendo las cosas. Vamos con un último ejemplo. Este es nuestro último ejemplo. Calcular el volumen de una pirámide pentagonal que tiene estos datos. Una altura de 20 centímetros, un lado de 12, bueno, el lado de la base de 12 centímetros, y el apotema de la base de 10 centímetros. Aquí afortunadamente ya nos dieron apotema de la base, entonces ya no tenemos que calcularlo como en los ejemplos anteriores. Ya el cálculo del volumen ya va a ser más fácil. Entonces empezamos. Vamos, lo que nos piden es calcular el volumen. Entonces vamos a ver la fórmula directamente del volumen. ¿Tenemos altura? Sí, aquí está. ¿Tenemos área de la base? No, pero podemos calcularla. ¿Tenemos perímetro de la base? No, podemos calcularlo. ¿Tenemos apotema de la base? Sí, aquí está. Entonces ya nada más lo único que nos faltaría calcular sería el perímetro de la figura de la base. Entonces tenemos lo siguiente, veamos. Perímetro de la base es igual a n, que es el número de lados de la base, que en este caso es 5, por l, que aquí nos están diciendo que es igual a 12. Y esto es igual 12, 24, 36, 48, 60. 60 centímetros. Entonces ya tenemos el perímetro de la figura de la base. Ahora vamos a calcular el área de la base, puesto que ya tenemos perímetro y el apotema ya nos lo dieron. Si no nos lo hubieran dado, entonces nada más tendremos que calcularlo con esta fórmula. Entonces, apotema de la base es igual, perdón, área de la base, ya me fui con la cuenta de los ejemplos anteriores, perímetro de la figura base, que es de 60, por apotema, que nos dijeron que es de 10, sobre 2. Esto es igual a, sería 60 por 10, 600, entre 2, 300. Área de la base es igual a 300 centímetros cuadrados. 60 entre 2, 30 por 10, sí, 300. Entonces ya entendemos el apotema de el área de la figura de la base. Ahora sí, es el único dato que nos faltaba para calcular el volumen. Entonces ya podemos realizar ese cálculo. Volumen es igual a área de la base, 300 por altura, 20, sobre 3. Realizamos la operación y tenemos lo siguiente.
por 10, 200. 2000. 2000 centímetros cúbicos. Y este sería el resultado. Entonces no fue difícil porque fue igual al primer ejemplo. Entonces básicamente pues hicimos lo mismo. Tenemos volumen. Bueno, nos piden volumen, verificamos los datos que tenemos, nos falta el área de la base, lo podemos calcular, verificamos los datos que tenemos, en esta ocasión sí nos dieron aporte más de la base, entonces ya no nos faltaría calcular el perímetro de la base. Si no nos lo hubieran dado este dato, pues lo calculamos con estas fórmulas. Y ya con eso llegamos al resultado. Ahora, lo interesante sería ver qué pasa con otras unidades. Supongamos, yo no quiero el volumen en centímetros cúbicos, yo lo quiero en decímetros cúbicos. Entonces, tenemos que buscar una regla de equivalencia que relacione a estas dos unidades. No existe, bueno, sí existe, pero vamos a suponer que no la sabemos, porque pues no la vimos. Entonces, no existe una regla de equivalencia directa entre centímetros cúbicos y decímetros cúbicos. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Cuando no hay una regla de equivalencia directa entre dos unidades del mismo tipo, en este caso dos unidades de volumen, lo que hacemos es pasarlos a través de la unidad intermedia. La unidad intermedia, en este caso, son los metros cúbicos, ya que los metros cúbicos están conectados con todas las unidades de volumen. Hagan de cuenta algo así. Entonces, metro cúbico está con decímetro cúbico, está conectado con centímetro cúbico, está conectado con milímetro cúbico, con kilómetro cúbico y cosas así. Entonces, siempre que, y no solo con este tipo de conversiones, sino con otras, por ejemplo, de longitud, de área, de tiempo, de fuerza, de corriente, de luz, de lo que ustedes quieran, siempre hagan esto. Si no existen reglas de equivalencia directas entre dos unidades del mismo tipo, realicen una conversión intermedia de tal forma que vayan a la unidad principal. Porque observen, tenemos centímetros cúbicos, sí están conectados con los metros cúbicos, y a su vez los metros cúbicos están conectados con los decímetros cúbicos. Entonces, de esa forma, a través de la unidad intermedia, vamos a poder llegar a la unidad a la que queremos llegar a partir de la unidad en la que estamos. Entonces, siempre la unidad intermedia va a estar conectada con todas las demás unidades. Entonces, vamos a establecer nuestro pequeño diagrama de lo que tendríamos que hacer para no perdernos. Entonces, primero tendríamos que hacer esto. De centímetros cúbicos, tendríamos que pasar a metros cúbicos, o sea, la unidad intermedia. Y ya después, tenemos que ir a los decímetros cúbicos. Entonces, por cada flechita que nos resulte, vamos a realizar una conversión empleando la regla de 3. Por eso fue que puse el ejemplo relativamente simple, porque íbamos a hacer dos conversiones. Que también podríamos haber hecho esto, que no estuviera el apotema. Yo creo que lo voy a poner ya con la siguiente pirámide. Que no estuviera el apotema y que además nos pidieran dos conversiones. O sea, aquí trato de hacer todas las combinaciones posibles para que tengan una mayor cantidad de ejercicios para que puedan estudiar mejor. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a realizar la primera conversión de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Escribimos la regla de equivalencia que relaciona a estas dos unidades. Entonces, un metro cúbico posee, ¿cuántos? 1,000,000 de centímetros cúbicos. Estas equivalencias ya las hemos visto en tutoriales anteriores, no crean que me las saco de la manga, ni mangas tengo. Entonces, hacemos lo mismo que en el ejemplo anterior. Queremos convertir este dato. Por lo tanto, este dato, como son centímetros cúbicos, lo escribimos en el lugar de los centímetros cúbicos. 2,000 centímetros cúbicos. A partir de 3 datos vamos a encontrar un cuarto dato. No sabemos cuánto va a ser. Lo que sí sabemos es que son metros cúbicos, porque está en el lugar precisamente de los metros cúbicos. Y hacemos lo mismo. Multiplicamos de forma cruzada el número de abajo de un lado por el de arriba, pero del otro lado. Bueno, vamos a poner aquí uno de la primera conversión. Entonces,
2000 por 1, eso es igual a 2000. Y el resultado lo utilizamos para dividirlo entre el otro valor de arriba. El resultado fue 2000, es el que vamos a ocupar para la siguiente operación. 2000 entre 1 millón, eso es igual a, veamos, 2 entre 1000 sería 0.002, y ese es el resultado. Entonces, el resultado de la división es el valor que nos hace falta aquí, 0.002 metros cúbicos. Entonces, ya hemos pasado a los metros cúbicos, pero nos falta hacer ahora otra conversión para ir de esa unidad intermedia a la unidad a la que queremos llegar realmente, que en este caso son los decímetros cúbicos. Entonces tenemos que realizar una segunda conversión. Para la segunda conversión ocupamos el resultado de la anterior. En este caso, como llegamos a los metros cúbicos, tenemos que utilizar ese resultado en metros cúbicos. En este caso sería este. Este valor es el resultado de la conversión anterior, es el que vamos a utilizar en la siguiente. Entonces, queremos ir de metros cúbicos a decímetros cúbicos. Escribimos la regla de equivalencia que relaciona a esas unidades. Un metro cúbico viene, veamos, 1000 decímetros cúbicos. Ahora escribimos el dato que queremos convertir. 0. Sería 0.002 metros cúbicos. Como son metros cúbicos, lo escribimos en el lugar de los metros cúbicos. ¿Y eso a cuánto es igual? Ahí pues no sabemos el resultado. Lo que sí sabemos es que son decímetros cúbicos. Entonces empezamos. Multiplicamos de forma cruzada el número de abajo de un lado por el de arriba del otro lado. 0.002 por 1000. Eso es igual a 2. Y el resultado lo utilizamos para dividirlo entre el otro número de arriba. Entonces, 2 por 1 es igual a 2. Y el resultado, perdón, 2 entre 1 es igual a 2. Y el resultado de la división es el valor que nos hace falta ahí. Y observamos las unidades. Ya habíamos determinado que eran decímetros cúbicos, pero son las unidades que nos están pidiendo. Entonces quiere decir que ya hemos llegado al resultado de la conversión. Entonces, como ven, es relativamente simple. No hay nada novedoso. El volumen, eso ya sabemos cómo calcularlo. Le añadimos nada más la conversión de unidades. Esto es porque sí puede ocurrir muchas veces esto, de que ya que calculamos el volumen, nos lo piden en otras unidades. Por eso les puse ejemplos diferentes. Una de metros cúbicos directos y otra donde no hay relación directa entre las unidades, como en este caso. Cuando eso ocurra, tiene que convertirlo a una unidad intermedia, que en este caso son los metros cúbicos, y ya de ahí se dirigen a la unidad a la que quieren llegar. Ya si quieren profundizar más en esto, los invito a que vean el video tutorial correspondiente a conversión de unidades de volumen. Ahora ya ven por qué en un principio les había enseñado conversión de unidades. Ahorita sí ya tenemos bien la idea de lo que es el volumen, pero anteriormente realizábamos conversiones y conversiones y conversiones y no sabíamos ni qué era volumen. Precisamente por eso, porque iba a llegar un momento en el que las íbamos a ocupar, y bueno, ya llegó ese momento. Entonces, esto es, este método para calcular el volumen es general para todas las pirámides regulares. Puede aplicarse también para triángulos equiláteros, para cuando la base son cuadrados, pentágonos, hexágonos, octágonos. Nada más que bueno, o sea, sí se puede aplicar, pero por ejemplo, ya existen algunas fórmulas, por ejemplo, para el cuadrado, para calcular el área de la base, pero igual se podría aplicar y llegaríamos al mismo resultado. Entonces, les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo esto que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Son nada más dos pirámides pentagonales. La primera tiene una altura de 45 metros, un lado de 25 metros y el apótema de su base es de 15 metros. Calcular su volumen
y además hacer una conversión para que su volumen también esté en decámetros cúbicos. Y luego tenemos esto, una pirámide donde su altura es de 200 milímetros, su lado 50 milímetros. Aquí no nos dan apotema de la altura de la base, pero además que su volumen esté en decímetros cúbicos. Entonces ya calculado su volumen, luego hacer una conversión a decímetros cúbicos. Por si no se acuerdan bien de las equivalencias, aquí se las pongo. Entonces, en un decámetro cúbico, nosotros tenemos 1000 metros cúbicos. Esta les puede servir para este ejercicio. Luego tenemos lo siguiente. En un metro cúbico, bueno, esto ya lo vimos, hay 1 millón de centímetros cúbicos. Ah, no, no, lo estaba confundiendo. Hay 1000 decímetros cúbicos. Es que me quedé con la idea de que este quería dejarse los centímetros cúbicos, pero no, mejor lo dejo en decímetros cúbicos. Y también en un metro cúbico hay 1000 millones de milímetros cúbicos. Entonces, estas son las equivalencias que les pueden servir para estos dos ejercicios. Y ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarla y yo con mucho gusto se las explicaré. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto, yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial.